Hello, I'm Clara Soltero. Welcome to our Sunday service by Pastor John Gallegos at New Life Community Church. Thank you for joining us today in worshiping the Lord. Hola, soy Clara Soltero. Bienvenidos a nuestro servicio del domingo por el Pastor John Gallegos en la Iglesia Comunitaria Nueva Vida. Gracias por unirse a nosotros hoy en adoración al Señor. Con mi vida del anonimato, me dio corona.
escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces pastor, tú conoces mi camino, Jesús, eres mi buen pastor, oh mi Dios, me rindo. Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread.
This is my daily bread. Encuentras en medio de dificultades, Señor. Señor, hoy oramos que estés con nosotros, que muevas en nuestros corazones, Señor. Vamos con Pastora al mensaje. Buenos días, iglesia. Good morning, church. Les queremos dar la bienvenida a nuestro servicio de hoy, el domingo. We want to welcome you to our Sunday service. Y gracias a ustedes por tomar tiempo en su día. And thank you to all of you. Para vernos y escuchar la palabra de Dios. For taking time to see us and listen to the word of God. Nosotros también queremos saludar a todos los de la iglesia.
We want to greet everybody from our church. Y simplemente queremos decirles que los extrañamos mucho. And we just wanted to let you know that we miss you all. Y estamos contando los días cuando podemos volver a vernos. And we're counting the days when we can see each other again. Entonces, gracias a ustedes por seguir fieles. So we want to thank you for your faithfulness. Y ojalá que salgan animados de este día, de este servicio. And I pray that today after the service you feel encouraged. Nosotros queremos recordarles de las tres maneras que ustedes pueden conectarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook. We want to tell you the three ways that you can connect with us through our Facebook page. Is one. Primeramente, a través de la página de Facebook. Through our Facebook page. Ahí pueden ver en la pantalla que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, ahí en woodland.nlcc. Right there in our Facebook page on woodland.nlcc. You también can follow us. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. You can also follow us in our YouTube channel. Lo que queremos hacer, iglesia, es animarles. What we want to do, we want to encourage you. A que comparten nuestra página de Facebook con los demás. So that we want to encourage you so that you can share our Facebook page with others. Los posts, los sermones, los devocionales, todo queremos animarles a que si piense que alguien necesite. So we want to encourage you to share everything, all the devotionals, the services, if you think that somebody might be blessed by listening to the word. Comparte la página con ellos. Share the word with them or just share it in your wall. También queremos informarles otra vez de cómo pueden ofrendar a la iglesia. We also want to remind you how you can give your offering. Hay tres maneras. Primero, por texto. There's three ways. The first one is through text. Ahí pueden ver el número de teléfono que pueden textear. You see the number on the screen that you can send your text to. Pueden textear la cantidad de la ofrenda. You can text the amount of the offering. Segundo, pueden dar en línea en nuestro sitio de web. Second, you can give online our website. Y también tercero, pueden simplemente pasar por la iglesia los domingos. And thirdly, you can come by the church on Sundays. Entre las 12 y la 1 y media de la tarde. Between 12 and 1:30 in the afternoon. Y queremos dar las gracias por su fidelidad, iglesia. And I want to thank you for your faithfulness, church. Y animarles a que sigan dando y ofrendando al Señor. And to encourage to keep on giving and offering to the Lord. Queremos compartir la palabra con ustedes. We want to share the word of God with you guys. Y seguir today. Nuestra serie acerca del poder del Espíritu Santo. And continue our series on the Spirit of Power. Hemos hablado en las últimas semanas. We have been talking this last weeks. Acerca de cómo el Espíritu Santo. We have been talking about how the Holy Spirit. Nos da poder. Gives us power. Para tener victoria sobre las tentaciones y el pecado. To have victory over temptation and sin. Cómo podemos hacer un impacto en nuestro mundo. How can we make an impact in our world? ¿Y cómo podemos hablar con valentía a los demás? And how we can speak with courage to others. Hoy yo quiero que hablemos. Today I want to talk acerca del poder del Espíritu Santo. About the power of the Holy Spirit. Para transformarnos. To transform us. Y quiero hablar acerca del poder de la transformación. And I want to speak today about the power of transformation. Y quiero dejar muy claro, iglesia. I want to be very clear, church. Que a Dios le interesa su carácter. That you understand that God is interested in your character. En otras palabras, a Dios, hermanos, nos quiere recordar. In other words, God wants to remind us. Que Él no quiere que nos quedemos como somos. That He doesn't want us to stay as we are. Pero Él quiere que seamos más y más como Jesús. But He wants us to become more and more like Jesus. Quizás me dice, Pastor, ¿yo? Perhaps you're asking me. Sí, usted. Yes, you. El Espíritu Santo quiere transformar su carácter. The Holy Spirit wants to transform your character. Quizás me diga, Pastor, eso es imposible. ¿Cómo puedo ser como Jesús? Perhaps you think that it's impossible. How can I be like Jesus? Tiene razón en lo natural. You are right in the natural. Pero por el poder del Espíritu Santo, but with the power of the Holy Spirit, Dios quiere cambiar nuestro carácter.
God wants to change our character, nuestras actitudes, our attitudes, y nuestras maneras de pensar, and our ways of thinking, para que otros puedan ver a Jesucristo en nuestras vidas, so that others can see Jesus in our lives. El plan de Dios siempre ha sido, the plan of God has always been, representar su carácter en nosotros, to represent his character in us, representar su carácter a los demás, al mundo, a su creación. So that we can represent his character to those around us. Quiero que leamos Hebreos capítulo 1 versículo 3. I want us to look at Hebrews chapter 1 verse 3. Que nos da una gran verdad. And it tells us a great truth. Dice cómo se ve Dios. It tells us what God looks like. Dice el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. It says the Son is the radiance of the of God's glory and the exact representation of his being. Si nosotros queremos saber cómo es Dios, if we want to know what God looks like, tenemos que ver a Jesucristo. We have to see what Jesus looks like. Dios quería demostrar su carácter al mundo. God wanted to demonstrate his character to the world. Su misericordia, su compasión. His mercy, his compassion. Y su gracia, y lo hizo a través de su Hijo. And his grace, and he did it through his Son. Pero cuando cuando Dios terminó su obra en Jesús, but when God finished his work in Jesus, Él quería también trabajar con sus discípulos. He also wanted to work with his disciples. Y Él derramó su Espíritu Santo sobre sus discípulos. So he pour out his Holy Spirit over his disciples. Para que pudieran continuar la obra de Jesús. So that they can continue the work of Jesus. De enseñar a Dios al mundo. To show God to the world. El Espíritu transformó sus vidas de tal manera. The Holy Spirit transformed their lives in such a way. Que pudieron demostrarle al mundo cómo es Dios. That they were able to demonstrate to the world what God looks like. Ahora yo quiero que veamos en Romanos capítulo 8, 29. I want us to go to Romans 8, 29. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? And to see what God wants to do in us. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, for those who God foreknew, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. He also predestined to be confirmed to the likeness of his Son. Así que Dios quiere demostrarle a Jesús a través de usted. So God wants to demonstrate Jesus through you. Y Él quiere cambiarle de tal manera. And he wants to change you in such a way. Que usted sea como un espejo. That you will be like a mirror. Proyectando la imagen de Jesús. Where you project the image of Jesus. Su carácter, su amor. Where you project his character, his love. Al mundo y a su alrededor. To the world and to those around you. Usted y yo, iglesia. You and I, church. Tenemos el privilegio grande. We have the great privilege. De continuar el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Of continuing the ministry of Jesus here on earth. Pero muchas veces aquí encontramos un problema. But many times in here we see a problem. Porque como Adán y Eva. Just like Adam and Eve. Nosotros queremos ejercer nuestra voluntad. We want to exercise our own will. Queremos estar en control. We want to be in control. Y Dios quiere, Él quiere estar en control. And God wants to be in control. Él dice en este versículo. He says in this verse. Que su propósito es muy simple aquí en la tierra. That his purpose is very simple here on earth. Quiere cambiar y moldearnos de tal manera. He wants to change and he wants to transform us in such a way. Que el mundo puede ver a Jesús en nosotros. That the world can see Jesus in us. El pastor Rick Warren dice esto. Pastor Rick Warren said this. La meta de Dios no es que usted esté cómodo en la tierra. It's not that you become comfortable here on earth. Sino que Él desarrolle y cambie su carácter. But the goal of God is that he develops your character. Él quiere que usted sea como Jesucristo. He wants you to become like Jesus Christ. Y proyectarle a Dios a su mundo. And to project God to your, the world around you. Ahora, ¿cómo sucede este proceso? ¿Cómo podemos llegar a ser como Jesús? How does this process happen? How can we become like Jesus? ¿Cómo puede Dios cambiar nuestro carácter? Algunos están preguntándose.
You might be asking yourself, how can God change my character? Pues vamos a ver algunos principios que vemos en la palabra de Dios. Let's look to some principles that we see in the Word of God. Y el primer punto que quiero traer, and the first point I want to make, es simplemente esto. Is simply this. La transformación ocurre cuando damos al Espíritu Santo su lugar en nuestras vidas. The transformation comes when we give the Holy Spirit His place. Now, fíjese, no es el lugar nuestro. Just look at this. It's not our place. De producir el carácter de Cristo en nosotros. To produce the character of Christ in us. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of you can say amen? Amén. No, no podemos hacerlo. We cannot make it happen. No podemos hacerlo aún si intentamos lo más fuerte. We cannot make it happen even if we try very hard. Ejerciendo nuestra voluntad. Exercising our own will. Leyendo un libro. Reading a book. Cualquier cosa, no. Whatever it might be. Solo Dios, por medio de su Espíritu, puede hacer la obra. Only God through His Holy Spirit can do the work. Solo Él puede cambiar nuestro carácter. Only He can change our character. Como pueden ver en el versículo que les voy a traer ahora. As you can see on the verse that I'm going to read you right now. Mire lo que dice. Look what it says. Dice el 2 Corintios 3:18. In 2 Corinthians 3:18 it says this. Así todos nosotros somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Espíritu del Señor, que es el Espíritu. And we are being transformed into His likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Amén. Amen. No podemos ser cambiados por nosotros mismos. We cannot change ourselves. Sino es el Espíritu Santo morando en nosotros. But it's the Holy Spirit that lives in us. Cristo en nosotros. Christ in us. Por medio del Espíritu Santo. Through the Holy Spirit. Entonces nosotros llegamos a ser. Therefore we become. Vasos. A vessel. Que a través el Espíritu de Cristo puede obrar en nosotros. In which the Holy Spirit can work in us. Ahora, ¿cómo sucede esto? But how does that happen? Tomamos tiempo cada día, iglesia. We take time every day, church. Para que el Espíritu de Dios. So that the Spirit of God. Llene nuestras vidas. Fills our lives. Y Él ejerce su poder en nosotros. And He exercises His power through us. Y Él cambia nuestra manera de pensar. And He changes our way of thinking. Y nuestro carácter. And our character. Ahora, ¿cómo sucede esto? Now, how does this happen? No va a ser, hermano, una verdad muy profunda. It's not this great truth. Todo ya lo sabemos. It's very simple and we all know it. A través de la oración y la palabra de Dios. It's through prayer and the word of God. Al principio de este año, iglesia, y ustedes saben. At the beginning of this year, if you remember. Que les desafié. That I challenged you. A pasar más tiempo con el Señor. To spend more time with the Lord. Por lo menos 5 minutos. At least 5 minutes. Y ojalá que ese tiempo esté creciendo durante este tiempo en el cual estamos viviendo. And I hope this time, those 5 minutes keep on growing during these times that we're in this quarantine. ¿Qué pasa cuando dejamos que el Espíritu de Dios, hermanos, toque nuestras vidas? What happens if we allow the Holy Spirit to touch our lives? Filipenses 2:13 dice una gran verdad. Philippians 2:13 says a great truth. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Aquí dice, hermanos, que cuando dejamos que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas cada día. And here it says that if we allow the Holy Spirit to work in our lives every day. Suceden dos cosas. Two things happen. Primero, el deseo de pensar y actuar diferente llega a nuestras vidas. First, the desire to think and act differently comes to our lives. Y luego, segundo, la capacidad, la fuerza. And second, the effort that we make. Tanto el querer como el hacer, dice la palabra. Even the wanting to do as the acting to do. Entonces Dios no solamente nos dará el deseo de cumplir su voluntad. He will not give us the desire to fulfill his purpose. Sino también nos dará el poder para hacerlo. But He will also give us
His power to do it. Este es, hermanos, el compañerismo, ese trabajo que nosotros los dos con Dios compartimos. It's that collaboration of the two of us that we share with God. Cuando abrimos nuestras vidas a Dios, that a when su espíritu, we open up our lives to God's spirit, Él nos comienza a cambiar en nuestro pensar. He starts changing the way we think. Y comienza a darnos la capacidad de ser diferente. And he gives us the ability to be different. El próximo punto, número dos. The next point that I want to make. Es esto. La transformación ocurre. Is this. Transformation comes when. Cuando dejamos a un lado los caminos viejos. When we let go of the old ways. Aquí es donde vemos, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer en cooperación con el Espíritu Santo. This is when we look at what we have to do collaborating with the Holy Spirit. Tenemos que dejar a un lado. We have to leave to the side esas cosas que impiden, the things that keep us, que estorban, that are obstacles, el trabajo de Dios en nosotros, that impede the work of God in us. Mientras el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, as the Holy Spirit is working in us, Él nos da su pensar y el hacer. He gives us his thinking and he gives us the will to do it. Entonces, lo que tenemos que hacer, iglesia, es dejar a un lado. So what we have to do is to leave aside esas maneras viejas de nuestro carácter. The old ways of our character. Por ejemplo, tenemos que ya tratar con el conflicto diferente. For example, we have to deal with conflict differently. Con la ayuda del Espíritu Santo. With the help of the Holy Spirit. Ya, hermanos, perdonamos. We are able to forgive. Cuando hay conflicto con los demás, perdonamos. When there's conflict with others, we're able to forgive. Y seguimos adelante. And we move forward. En vez de estar estancados, enojados. Instead of staying in there, upset. Y no dejamos que la amargura tome control de nosotros. And you don't allow bitterness to take a hold of you. Dejamos a un lado, como antes quizás trabajábamos en el trabajo. Just like we used to work in our work. En vez de llegar al trabajo tarde, instead of going to our jobs late, en vez de quejarnos de tanto trabajo que tenemos y lo que tenemos que hacer, instead of complaining about all the things that we have to get de nuestro done, jefe, instead of complaining about our boss, ya llegamos temprano al trabajo. We come early to work. Y trabajamos duro. And we work hard. Como si Jesús fuera nuestro jefe. As if Jesus was our boss. Tenemos que dejar a un lado esas maneras, hermanos, de actuar. We have to leave to the side the way, our way of acting. Egoístamente. The way that we behave selfishly. Ya no se trata con nosotros. It is not all about us. Ya se trata de los demás. It's about others. Y en vez de querer siempre que los demás nos sirvan a nosotros, and instead of wanting others to serve us, ya decidimos servir a los demás. We need to make a decision to serve others. Efesios 4, 22 a 24. Ephesians 4, dice una gran verdad, iglesia. To 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. In Ephesians 4, 22, 24, it says, you were taught to put off your old self, which is being corrupted by its deceitfulness desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put the new self, created to be like God, in true righteousness and holiness. ¿Se pueden imaginar, iglesia? Can you imagine cómo se pueden transformar nuestras relaciones? How our relationships can be transformed. Nuestros matrimonios. Our marriages. Nuestras familias. Our families. El ambiente en nuestros trabajos. The environment in our work. Si tan solo con ayuda de Dios, if just alone with God's help, decidamos, hermanos, poner a un lado esos caminos viejos, we decide to put away the old ways, y decidamos con el poder de Dios, and we decide that with God's power, ser diferentes. Be different. El próximo punto. My next point. Quiero traer número tres. Es simplemente esto. La transformación ocurre cuando pensamos diferente. Transformation happens when we think differently. So tenemos que, dijimos,
hermanos, dejar a un lado esas viejas maneras de actuar. So we want to leave those old ways of thinking. Y ya llegamos a la raíz, es en la mente, está en la mente. And we come to the root, which is in the mind. Tenemos que pensar diferente. We have to think differently. Cuando dejamos que Dios ya tome control por medio de su espíritu de nuestros pensamientos, when we allow God to take control through the Holy Spirit of our thoughts, Él va a transformar nuestras vidas. He is going to transform our lives. Nosotros somos iglesia. We are lo que pensamos. What we think. Lo voy a decir de nuevo. Nosotros somos lo que pensamos. I'm going to repeat it again. We are what we think. Y si lo pensamos, hermanos, tiene razón. And if we think it, perhaps it's the correct thing. Si yo me creo bien parecido, if I think I'm a very good-looking person, me actúo, estoy convencido, and I act like if I'm this great-looking person, así and voy, I'm convinced, así me voy a actuar, así voy a ser. Well, that's the way I'm going to behave. Voy a vivir mi vida así. I'm going to live my life like that. Si creo que puedo hacer algo, if I think I can do something, pase lo que pase, it doesn't matter what happens, el problema que venga, whatever problem comes yo lo my voy way, a hacer. I am going to do it. Es como ese tren pequeño. It's like that little train. El pequeño treño tren que podía hacerlo. It's that little train that said I could. Y en esa historia de cuento de niños, and in the story of ese a little tren kid, que creía que él podía subir a la montaña. The little train believed that he could climb up the mountain. Y era muy pequeño, pero él sabía y él estaba convencido de que lo podía hacer. And even though it was a very little train, he was convinced that if he pushed hard enough, he could do it. Y él decía, yo creo que lo puedo hacer. And he used to say, I think I can. Creo que lo puedo lograr. I think I can. Creo que lo voy a hacer. I think I'm going to do it. Y al final llegó a la cima. And at the end, he reached up to the top of the mountain. Filipenses 4:8 dice una gran verdad. Philippians 4:8 says a great truth. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Aquí vemos que somos lo que pensamos. In here we see that we are what we think. La palabra nos anima, iglesia. The word of God encourages us, church. A pensar. To think. Positivamente. Positively. A pensar las siguientes cosas. To think the following things. Si queremos, iglesia, pensar como ser como Dios, tenemos que pensar como Él. That if we want to think like God, we want to be like God, then we have to think like God. Si quieres ser considerado amable con los demás, if you want to be somebody that's nice to others, tiene que dejar de pensar, you have to stop thinking, que las personas tienen que ser amables con usted primero. That people have to be kind to you first. Y en vez de pensar así, pensar, yo voy a bendecir a alguien. And instead of thinking like that, you start thinking, I want to bless someone. Y ese es mi pensar. Yo voy a bendecir a alguien hoy. And if that's my thinking, I'm going to be a blessing to someone. Si quieres ser paciente, más paciente con las personas. If you want to be more patient with other people. Tiene que dejar de pensar que el mundo está aquí, existe para servirle a usted. You have to stop thinking that the world exists to serve you. Y ayudarle a llegar a tiempo. And to help you get in time. Y hacer lo que usted quiera. And to do whatever you want him to do. Y si do. Tiene que esperar un tiempo en una cola, una línea. And if you have to wait in line. Tomar tiempo para pensar en la grandeza de Dios. Take time to slow down and think about the greatness of God. Hablar con alguien a su lado. To talk to someone. Leer una escritura. To read a scripture. Si quiere tener más autodominio, autocontrol. If you want to have more control, tiene que dejar de pensar, no puedo. You have to stop thinking, I can't. Y comenzar a pensar, sí, yo puedo con Cristo. And start thinking, yes, I can do it with Christ. Tenemos que, hermanos, decidir ser más positivo. We have to decide to start thinking more positive. De los demás. Thinking of others. De mí mismo. Thinking of me. Del futuro. Thinking of the future. Del trabajo.
of my work, de mi esposo, mi esposa, of my husband, of my wife. Tenemos que decidir que es un buen, hoy es un buen día. We have to make a decision that today is a good day. Voy a sacar esa buena calificación, ese examen. I am going to get a good grade on my final, on my exam. Pensar positivamente. We have to start thinking in a positive way. Acuérdense, hermanos, somos lo que pensamos. Just think about it. We are what we think we are. Y termino con esto. And I end with this. Punto 4. La transformación ocurre cuando desarrollamos nuevos hábitos. And I end with number 4. Transformation happens when we develop new habits. Tenemos que desarrollar nuevos hábitos que también son piadosos y que enseñan a Dios en nuestras vidas. We have to develop new habits that are kind, merciful, and demonstrate Jesus in our lives. Tenemos que hacer el hábito, iglesia. We have to have the habit de orar y leer la palabra de Dios. Of praying and reading the word of God. De orar por nuestra familia. To pray for our family. De orar bendición, declarar bendición sobre nuestros esposos, esposas. To declare blessing over our husband, sobre, over our wife. Sobre nuestros hijos. Over our children. Nuestra familia. Over our family. Nuestro trabajo. Over our work. Nuestra escuela. Over our schools. Tenemos que hacer el hábito, hermano, crear el hábito. We have to create a habit. De declarar cosas positivas en nuestras vidas. To declare positive things in our lives. Bendiciones de Dios sobre nosotros. To pray blessings upon our lives. 1 Corintios capítulo 10. In 1 Corinthians chapter 10. 31 dice esta gran verdad. In 1 Corinthians chapter 10, 31 it says. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Tenemos que enfocar en todo, hermanos, en cumplir la palabra de Dios, la voluntad de Dios. We have to focus in everything to fulfill the word of God. No enfoquemos, hermanos, en lo negativo. Let's not focus ourselves on the negative circumstances. Sino en lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas. But in what God wants to do and what He is able to do through in our lives. Hagamos nuevos hábitos como terminar las cosas a tiempo. Let's create new habits like, for example, let's finish things on time. Si queremos terminar las cosas a tiempo, hermanos. If we want to finish things on time. Tenemos que comenzar a hacer las cosas antes. If we want to finish things on time, then we need to start making them before. Si queremos ser más saludables, tenemos que comer más saludable. If we want to be healthier, then we have to eat healthier. En vez de quejarnos sobre nuestro peso o nuestro cuerpo, instead of complaining about our weight or our body, cambiemos nuestro comportamiento. We need to change the way we act. También tenemos que hacer el hábito, iglesia. We also have to create a habit. De no dejar que el sol se ponga. Do not let the sun go down. Sobre nuestro enojo. Over our anger. Hábitos, iglesia. Habits, church. Que nos lleven a la bendición. That will take us to blessings. Hábitos que dejan que Dios obre en nosotros. Habits that allow God to work in our hearts. Si no desarrollamos nuevos hábitos, iglesia. If we don't create new habits. Si no cooperamos con el Espíritu. If we don't collaborate with the Holy Spirit. Nunca vamos a cambiar. We're never going to change. Yo quiero que oremos esta mañana. I want us to take time to pray this morning. Y yo quiero que pidamos al Señor, iglesia. And I want to ask the Lord. Que el Señor nos cambie a nosotros. That God will change us. Que Él cambie nuestro carácter. That He changes our character. Que Él cambie nuestro pensar. That He changes our way of thinking. Que el Espíritu Santo obre en nosotros. That the Holy Spirit will work in our hearts. Y que nosotros cooperemos. And that we will collaborate. Con el Espíritu with de Dios. With the Holy Spirit. En nuestras vidas. In our lives. Y eso nos lleve. And that will that take us. A grandes bendiciones. To great blessings. En nuestras vidas. Over our lives. Oremos, iglesia. Let's pray. Señor, gracias por quien eres. God, we thank you for who you are. Gracias, Señor, porque enviaste a Jesucristo. We thank you, God, because you sent Jesus Christ. Pero también gracias que enviaste tu Espíritu Santo.
But we also thank you because you send your Holy Spirit para ungirnos to us, a nosotros, to anoint us, para cambiarnos a nosotros, to change us, para cambiar nuestro carácter, to change our character, para que podamos reflejarte a ti, so we can be a reflection of you, a nuestro mundo, to our world. Yo pido, Señor, que toques a cada persona que me escuchas hoy. I pray that you touch every person that's listening to me todos today, nosotros, and that everybody cambies nuestra manera de pensar. That you change all of us, our way of thinking. Que tú, Señor, nos ayudes a dejar que cada día tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas. And that you help us, God, to allow the Holy Spirit to work in our lives. Que demos lugar a tu Espíritu todos los días. That we allow him to come into our life. Que nos cambie. To change us. Que también, Señor, danos el poder de dejar a un lado esas viejas maneras de pensar y actuar. That you also allow us to leave the old ways of acting and thinking. Y dejamos, Señor, que tu Espíritu cambie nuestra manera de pensar. And may we allow your Holy Spirit to change the way we think. Para que podamos crear nuevos hábitos. So that we can create new habits. Que sean de bendición para nosotros. May those new habits be blessing to us. Y que te agraden a ti. And they may be pleasing to you. En esta semana próxima, Señor. In this coming week, Lord. Cámbianos. Change us. Cambia nuestro carácter. Change my character. Y ayúdanos a ser diferentes. And help us be different. En nuestra manera de pensar. In the way we think. Y también lo que hacemos. And in the things that we do. En el nombre de Jesús oramos. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Dios les bendiga, iglesia. God bless you, church. Gracias por acompañarnos esta mañana. Thank you for being with us this morning. Que el Señor les bendiga. May God bless you. Que el Espíritu Santo obre nuestras vidas esta semana. And may the Holy Spirit work in your hearts de tal manera this week, in such a way que reflejemos a Jesús, that you reflect Jesus en todo lo que hacemos, in everything you do. Dios les bendiga. God bless you. Amén. Amen. Amen.